Estamos en Objetivo Vizcaya en Tele7 y tenemos aquí pues estas joyitas que la verdad es que da gusto haber estudiado lo que una ha estudiado y no haber hecho caso a mi madre que me dijo, hija, estudia Derecho, será más feliz y más rica. Igual más rica sí, pero más feliz lo dudo, porque no estaría aquí sentada ahora mismo recibiendo de nuevo, es un auténtico placer recibir ya a una amiga del programa. Yo la verdad es que la quiero un montón, Flavia Compagni. Flavia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, Susana, ¿qué tal? Bueno, no, ha pasado tiempo, pero nos vemos igual de jóvenes, igual que siempre, igual de maravillosas, pero con una joyita entre las manos, que es esta novela, gracias. Que es Haru, ¿dicho bien? ¿Haru o Haru? Haru. Sí, con la H un poco aspirada, está más oriental, sí. Que es el libro con mayúsculas, la novela con mayúsculas, es... Y es así, yo sé que todas las novelas o libros de relatos, cuentos, son especiales, cualquier no obra es especial para un autor, para una autora, claro. Flavia, son cachitos de vosotros mismos, pero en este caso, este sí que es el niño bonito, es la novela, el libro con mayúsculas, y es tu sueño hecho realidad, ¿es así? Pues hasta cierto punto sí, en el sentido de que es verdad que los escritores, las escritoras, cuando proyectamos una obra, la imaginamos, la pensamos, ¿no? la estructuramos y después la volcamos en el papel, y finalmente cuando la hemos volcado en el papel, el resultado se parece muchísimo a lo que hemos pensado, proyectado y soñado, ¿no? Yo debo decir que Haru no se parece. Es que es lo que pensé, lo que sentí, lo que quise escribir, ¿no? Fíjate que además puede parecer extraño que la novela de tus sueños sea el que tú desaparezcas como escritora. Sí. Explica esto, sí, ¿no? Porque sí. Claro, la gente dirá, bueno, pero qué mejor que un escritor, una escritora diga, estoy allí, ¿no? La he hecho yo. No, no. En este caso querías desaparecer como autora y fundirte con, ahora hablaremos de Haru, con esta protagonista, ¿no? Sí, con el hecho de la literatura. La verdad es que por eso Haru, que quiere decir primavera en japonés, pero el nombre de la protagonista, que es Haru, que es una chica arquera, ¿no? Que comienza, es la historia de toda una vida, ¿no? Pero comienza cuando el padre de Haru la manda a una escuela de tiro con arco, ¿verdad? Para, a los 15 años, para que aprenda tiro con arco y todo lo demás, ¿no? Y me pareció una metáfora sobre justamente cómo, como pasa en la vida y como pasa en la literatura, realmente empiezas a comprender, ¿no? Lo que es, lo que consiste, lo que constituye estar vivo y escribir, cuando verdaderamente te desprendes de una diana, de una meta, de un querer ir hacia un lugar determinado, ¿no? Sino que vas hacia donde tienes que ir, ¿no? Pues con el tiro con arco, que me pareció una metáfora muy bonita, pues precisamente pasa igual, ¿no? Cuando estás realmente situada, como tienes que estar situada, coges la flecha como la tienes que coger, el aire es el adecuado, el arco tiene la tensión adecuada, la diana está en... Entonces ocurre un tiro que no se puede evitar. Y es un poco un libro que no he podido evitar, ¿no? Por eso digo que es casi... O sea, te ha elegido casi, ¿no? Sí, es un poco como si hubiese escrito solo... Y en ese sentido lo digo, ¿no? Es decir, como si no se hubiese podido escribir de ninguna otra manera, y me ha tomado a mí como lugar por donde pasar para por fin existir, ¿no? Y esa es la razón por la que digo que Haru somos todos, ¿no? Porque verdaderamente, claro, como es una vida entera, todos cabemos en Haru, ¿no? Y esa es un poco la sensación de haberme fundido con la literatura, ¿no? Es además la historia de eso, de toda una vida, unos 70 años más o menos, desde que es muy jovencita, 15 años, que su padre, ¿no? Bueno, pues estricto, un padre que además se queda solo en la porque la madre de Haru muere, y además, bueno, se encarga también de que ella busque su lugar en el mundo y va a este dojo, ¿no? Hasta bueno, pues... vamos a decir, clases, ¿no? Con unos maestros, con unos alumnos, unos compañeros. ¿Pero por qué tiro con arco? Porque hay otras disciplinas orientales, que es disciplina para la vida, al fin y al cabo, pero ¿por qué tiro con arco y no otra disciplina oriental? Bueno, probablemente por lo metafórico, por lo simbólico de que sea una disciplina en la que existe una diana, ¿no? En la que existe aparentemente un lugar hacia el que ir, ¿no? A pesar de que lo que se descubre, como en la propia vida, es que no hay un lugar al que ir, sino un lugar desde el que ir, que es el corazón,
que es lo genuino, que es lo auténtico de la persona. No se trata de acertar a una diana externa, sino de finalmente ser capaz de lanzar desde la diana interna, no hacia, sino desde. Y lo que lanzas desde la diana interna, finalmente no tiene más remedio que llegar a un lugar y crear una diana a su alrededor, porque es genuino, ¿no? Y precisamente me parecía muy metafórico, ¿no? Porque todas las personas aprendemos a vivir viviendo, aprendemos a escribir escribiendo, aprendemos a hacer periodismo periodicizando, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la sensación de eso, ¿no? De que la actividad, de que el ser de las cosas es siendo, ¿no? En un principio, cuando es, bueno, obligada casi, o bueno, que va a aprender esta disciplina y deja su casa con solo 15 añitos, ¿siente rabia por esa decisión de ese padre, por, bueno, no tiene a su madre, ¿no?, también al lado, y el tener que, tan jovencita, dejar un hogar, ¿no?, que es al final la referencia, ¿no?, y con 15 años, recordamos que es muy jovencita. Claro, cuando emprende este camino en solitario. Claro, el sistema en el que creen los padres de Haru, en este caso, ¿no? La madre le deja dicho al padre, Haru no puede convertirse en un apéndice de mi muerte, ni tampoco en un apoyo para mi ausencia en tu vida, ¿no? De manera que ella debe comenzar su camino y debe ser capaz de vivir su vida. Pero cuando todavía es una niña, fíjate, o sea, sí, por lo menos en nuestra sociedad, ¿no? 15 años, todavía se ve que son niñas, ¿no? Es un buen momento para comenzar a entender lo que supone el desapego, ¿no? Es decir, es un buen momento para comenzar a entender lo que supone renunciar a la identificación y comenzar a trabajar por una identidad, ¿no? Por ser quien eres y no por pensar que eres aquello a lo que perteneces, sino por comprender lo que eres, ¿no? Es decir, no confundir identidad con identificación, ¿no? No, pertenecer a un grupo no es ser, sino que la identidad se gana trabajando y por supuesto dejando o desapegándose de aquello con lo que nos identificamos con mayor facilidad, ¿no? De manera que, claro, es un esfuerzo para los padres, en este caso para el padre, que es el que queda vivo, pero también para la madre, que sabe que va a ser enviada a un dojo, es un esfuerzo en el sentido de también un esfuerzo de educación, de desapego, para que esa persona sea capaz de ser, ¿no? Dar ese paso a la edad adulta, sin, ¿no? Claro, sin convertirse en una proyección de quienes la trajeron al mundo, digamos, ¿no? De quienes decidieron que estuviera en el mundo, ¿no? Es una novela también, Flavia, de contrastes. El primero, entre los personajes que, bueno, que practican la humildad y otros, en cambio, la soberbia. Claro, y a veces son los mismos los que empiezan practicando la soberbia y terminan practicando la humildad, ¿verdad? Porque, bueno, el camino de la vida nos muestra que muchas de las emociones o reacciones que tenemos no nos llevan hacia un lugar de serenidad, de bienestar, de conformidad con nosotros mismos o de conciliación o de reconciliación, sino que nos llevan a la guerra, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es verdad que los personajes de la novela son muy distintos. Hay 7 compañeros de Haru y 3 maestros. A pesar de que es la vida de Haru la que se cuenta, conocemos la trayectoria y la evolución de todos estos personajes, ¿no? Y por lo tanto vemos, sin juicio, pero sí con observación, qué ocurre cuando eliges unas cosas o eliges otra. Por ejemplo, cuando eliges tener en vez de ser, ¿no? Cuando eliges lo cuantificable en vez de lo profundo. Bueno, pues esas son las cosas que cuenta Haru, porque habla pues de amor. Me gusta además que al hablar de amor y de relaciones y de amistad y de aprendizaje, es un libro de mucho amor por los maestros, me gusta, digo, además saber que es una novela que hace llorar, ¿no? Que emociona hasta el punto de que la identificación consigue llegar a ese punto catártico en el que el lector o lectora se identifica tanto con el personaje o con los personajes que acaba emocionándose como viviéndolo, ¿no? Eso es muy bonito. Bueno, nos emocionamos y aprendemos con Haru, pero ¿qué has aprendido tú de la novela? Hay muchas cosas. En estos meses y meses intensos, Flavia, de escribir muchas cosas. Este gran libro. Pues he aprendido que efectivamente la diana no está fuera, no hay una diana, no se acierta en la vida, no se acierta en la literatura, está dentro. Y verdaderamente solo tiene sentido dejar surgir lo que es genuino, lo que de hecho de una forma natural surge y no puede no surgir, dejar surgir lo que no puede ser acallado. Haru es esa novela, es esa historia, y a la vez, bueno, es una cura de humildad en el sentido de que
verdaderamente yo jamás habría podido escribir esta novela de no haber sido por el tiempo que he dedicado a la meditación y por lo tanto a desprenderme y desapegarme, ¿no?, de mi voluntad férrea, de mis prejuicios, de mis, ¿no?, de mis conocimientos preconcebidos, de un montón de conocimientos que al final pues, se imponen si tú lo que quieres es escribir con la voluntad y no, insisto, con lo que de algún modo tiene que ver, con, por supuesto, con los conocimientos, pero también con la intuición y con lo que no se puede evitar, ¿no?, digamos, con lo que debe existir, ¿no? Al final se cerrará el círculo, volverá Harua, bueno, a su casa después de ese recorrido vital, de esas aventuras. Pues ahí estamos, ahí estamos. No vamos a desvelar nada. Flavia, que la gente tiene que descubrirlo en esta gran novela, que por cierto acaba casi casi de salir y ya bueno, tiene muy buenas críticas, lo está recibiendo muy bien el público, ¿que no? Te preguntaba, decías, es que ayer en Sevilla, a Zaragoza, aquí en Bilbao, estás haciendo esa presentación, ese recorrido, y qué te están diciendo un poquito, bueno, los lectores o redes sociales, qué te están un poquito comunicando en ese feedback. Sí, las redes sociales están muy activas y las personas que me escriben, que se comunican conmigo, me dicen cosas tan bonitas como, por ejemplo, este libro ha llegado a mi vida en el momento oportuno. Pero me lo dice todo el mundo, entonces es muy curioso porque me lo dicen hombres y mujeres, me lo dicen personas mayores, me lo dicen personas muy jóvenes. Gente que igual quizá no está habituada a, ¿no?, a leer. Efectivamente. Y dice, bueno, me ha enganchado y, sí, y realmente he descubierto, sí, este gran, sí, sí, libro, sí, ¿no? Personas que no leen, leen de pronto. Personas que leen mucho también, leen Haru. Y desde luego tiene distintos niveles de lectura. Tiene el de la historia, que pueden leer, por ejemplo, personas pues más jóvenes, ¿no?, entre 16 y 17 años, si son lectores, pues por supuesto pueden leerla. Y la leen, de hecho, ¿no?, y les gusta mucho, pero también he recibido comentarios de personas de todas las edades y también de personas muy mayores que dicen, esa es mi vida, esa es mi vida exactamente, y, ¿no?, y es muy bonito, ¿no? Y a la vez, pues no, no sé, personas como por ejemplo un crítico catalán que ha escrito una muy buena reseña sobre el libro diciendo, quien no llora leyendo Haru es que está muerto, ¿no? Claro, esas son la compensación por dedicarse en cuerpo y alma a algo tan hermoso como es tener una vocación, que es la literatura en este caso para mí, ¿no? Y además has cuidado hasta el último detalle, Flavia, porque ahora estábamos comentando que la gente en su casa quizá no lo sentirá, y yo les invito a que tengan la novela, que la lean, la disfruten y la tengan entre sus manos, que está bien, o sea, el tema del ebook y eso, bueno, pues está ahí, es una herramienta que está bien, porque hay mucha gente que lee incluso, pues bueno, en los gimnasios y demás, pero el tocar, yo ahora mismo es que no dejo de, fíjate, de acariciar esta novela, porque también está cuidada hasta el último detalle, portada, páginas, cuéntanos, porque tú querías que fuera exactamente así. Sí, 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 esto fue muy, muy bonito, porque la editora, Yolanda Batallé, me dijo, editora de Catedral, me dijo, una vez habíamos decidido ya, bueno, decidió ella que sí, que le gustaba muchísimo el libro, que quería publicarlo, fue inmediato además, lo leyó en muy poco tiempo y estaba pues entusiasmada, y me dijo, puesto que es uno de los primeros títulos que nacen en este sello, me dijo, ¿cómo quieres que sea el libro? Y yo pensé, ¿cómo quiero que sea el libro? Dice, haz una lista, una carta a los Reyes Magos y dime, ¿cómo quieres que sea el libro?, ¿no? Y me pareció hermosísimo, ¿no? Y dije, bueno, pues, dice, es que puedes elegir, porque como vamos a ir haciendo libros distintos y cada libro merecerá o tendrá su esencia y su manera, pues, entonces yo hice una carta a los Reyes Magos, que quiero que sea así la cartulina, quiero que de la portada, quiero que sea así el papel, quiero que esté cortado como si fuera abierto con abrecartas, quiero que tenga guardas, las guardas son muy bonitas, las primeras hojas, en fin, y es la primera vez en mi vida que me traen los Reyes Magos todo lo que pido. Se ve que te has portado bien. Debo de haberme portado muy, muy bien, porque la verdad es que así ha sido y es una manera de editar un libro que corresponde totalmente al interior del libro, ¿no? Lo que cuenta a la el libro, esencia, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, lo que está dentro también tiene que expresarse como es fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver, porque es dedicarle amor a cada cosa que hacemos, dedicarle el tiempo, dedicarle el proceso que requiere cada cosa. Este libro está hecho con mucho amor por cada una de las personas que ha intervenido para que este libro exista, ¿no? Por lo tanto, y se nota en el libro cuando lo tocas. Este libro se toca, se huele, acompaña, ¿no?
Flavia, la verdad es que nosotros, en el buen sentido, pero te secuestraríamos aquí y te tendremos todos los días con nosotros. Gracias. Porque la verdad es una auténtica gozada el haberte conocido, el seguir teniéndote en Objetivo Vizcaya. Espero que vengas antes de 2 años, por favor, que se te echa de menos. Enhorabuena por Haru, por hacernos disfrutar de esta gran aventura. Y gracias por hacer un huequito en tu agenda y venir aquí a Tele7, a tu casa. Muchas gracias, gracias. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos con más temas, celebrando, por cierto, 25 años del grupo Scout Escubelche de Guecho, que lo quiere celebrar con nosotros y contándonos todas las actividades. Será después de la publi, no se muevan.